Televisión en movimiento. Hola, ¿qué tal, Tripucuates? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la más cordial bienvenida a todas las Tripucuatas y Tripucuates que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de la señal de MVM Televisión, canal 071 por el sistema de Easy, y simultáneamente nos están viendo en www.mvmtelevisión.com. Soy su amigo el Capitán Miguel Tic Tac y hoy más que nunca, como buen oaxaqueño, como buen mexicano, hoy todo va a ser por nuestros amigos y nuestros hermanos del Istmo de Tehuantepec. De verdad, hay que unirnos. Y además, no nada más por esa región, sino por todos los pueblitos, por todas las afectaciones que tienen y que día a día nos estamos enterando de noticias y que da cada día, de verdad, pues siguen de verdad más damnificados, y la verdad que nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro apoyo. Y hoy vamos a tener mensajes de amigos que están preocupados por Oaxaca, por Chiapas, desde luego. Y pues bueno, siguen las réplicas. No es para asustarnos, sí, pero es importante estar alertas, que es lo más importante. Y pues bueno, hoy con el gusto de siempre los saludamos, hoy martes 12 de septiembre del año 2017, aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, para que se ponga en contacto con nosotros a través del 205-6300, a través de nuestro celuloide, el 951-134-8128. Te invito, Tripucuate y Tripucuata, a que te pongas en contacto con nosotros, mande saludos, felicitaciones, todo, porque también la vida sigue y aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, estamos a pie. Así que hoy, por nuestros hermanos del Istmo, y te invito a que me acompañes a tomar posición en los controles técnicos de la nave de Tic Tac, ajustando motores. Hoy tenemos muchas cosas que informarles, que compartirles, y además abrimos el baúl de la buena vibra aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Y pues bueno, estamos listos para comenzar esta gran aventura el día de hoy aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Y pues bueno, mandando saludos con mucho cariño para diferentes partes de la República Mexicana que me han hecho el favor de compartir mensajes a través de nuestra página en Facebook como La Nave de Tic Tac, y también en las redes sociales, en el Twitter, que nos siguen como arroba La Nave de Tic Tac. Tripucuates y tripucuatas, ¿qué les parece si nos vamos con caricaturas? Es momento de ver a Roncho, el perro malapata, aquí en tu nave, en La Nave de Tic Tac, nuestra primera sección con caricaturas, y enseguida volvemos. Roncho, el perro malapata, aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Y bueno, muchísimas gracias. Oigan, también quiero pedirles de su apoyo y de su solidaridad, nuestros compañeros que también se dedican a la locución, al trabajo en radio, en televisión de la región del Istmo. Están pasando, sus familias también están pasando por desgracias, y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, nuestro sindicato, el STIR Oaxaca, ha abierto un centro de acopio para las familias de nuestros compañeros y para toda la gente, no nada más para nuestros compañeros, sino para toda la ciudadanía, para toda la población en general, para las diferentes regiones, en particular para Astata, que es una población en la cual está siendo
pues afectada como muchas otras y bueno, ya aquí están llegando algunas caídas. Es el movimiento, la turbulencia de la nave de Ticta. Ojalá nos puedan apoyar y nos puedan dar algo que esté dentro de sus posibilidades, pero principalmente cosas de uso personal, como lo que es cepillos de dientes, pasta dental, rastrillos, toallas femeninas, pañales, de verdad, si podemos hacerlo, háganlo llegar, por favor, de corazón se los pido. Vámonos ahora con este video que hemos preparado para todos ustedes y enseguida volvemos aquí en tu nave. ¿En dónde más? En la nave de Ticta. Vamos. Pero en realidad no lo es. Lo que me gusta del río es que nunca él se mantiene igual. El agua siempre cambia, siempre fluye. Posible no es vivir así, un precio hay que pagar. Ser estables nos impide ver al frente. ¿Qué será? Quiero saber. Pronto, ¿qué será? Quiero saber. Con emoción, ya mi sueño quiero ver. Mi corazón quiere ya saber. No sé qué es lo que sueño, esperaré. ¿Qué vendrá? Quiero saber. Yo que me avisa, no lo puedo ignorar. Sutil sonido que distante llama. No lo cambiaré por alguien que me ofrece un firme hogar. Con sueños tan hermosos vibra mi alma. ¿Qué será? Quiero saber. ¿Qué será? Quiero saber. Con emoción, río abajo quiero ver. Mi corazón no lo puede ver. Quiero saber, ya mi sueño quiero ver. Es que firme debo ser, como el ritmo del tambor. Es mi vida Cocoú, y no mi sueño conocer. ¿Qué otra señal? Estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, tripucuates y tripucuatas. Y de verdad, ojalá que nos puedan apoyar. Y pues, como se los comentaba antes del video, lo que necesitamos es recaudar víveres para nuestros compañeros que radican en la región del Istmo y todos nuestros compañeros del STIR Oaxaca. Así que ojalá que nos puedan apoyar para sus familias, para ellos, pero sobre todo para toda la gente que está siendo afectada. Vámonos con esta sección. Esto es Porque Si No Leo Me Aburro, aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Vamos. Bueno, me da muchísimo gusto saludar y darle la más cordial bienvenida a mi querida Feli, que viene del CLEAC aquí en la nave de Tic Tac con una invitada. Así que, mi querida Feli, ¿cómo estás? Bien, qué gusto. Un gusto estar aquí nuevamente. El gusto es mío y que traes una invitada de lujo, de claro verdad. Doctora sí. Betty, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué gusto recibirlas a las dos. Hoy ha sido CLEAC todo mi día. ¿Por qué? Porque tuve la visita, que no lo sabía, no. De mi querida Alma, que fue a verme, estuvimos platicando. Sí, en la mañana. Sí, y el maestro... Iván, el maestro que estuvo con nosotros en el curso de verano. Estuvieron los dos por allá, estuvimos platicando. Sí, y pues bueno, aquí andamos. ¿Cómo estás, Feli? Muy bien. ¿Listos para el diplomado también? Sí, para el 23 que ya arranca. Que viene Aldo, ¿no? Viene Aldo. Aldo Méndez. ¿Y lo vamos a tener claro a la nave? Claro que sí, ya le agendamos. Ok, ahí, perfecto. Ya. Vamos a tener a Aldo Méndez en la nave en radio y en la nave en televisión. Claro que para sí que conozcan este personaje.
Paxo, sí. Que tenemos, cubano, ¿no? Cubano. Él radica en Estados en Unidos. España. En España. España. Ay, perdón, en España, ¿no? Sí, tiene igual nacionalidad española. Wow. Sí, sí. Y va a estar en Oaxaca. Va a estar en Oaxaca, va a estar trabajando algunos días con nosotros. Okay. Va a tener eventos de cuentacuentos en algunas escuelas. Y vamos, está por armarse un evento allá en Clea para esta cuestión de recaudar igual. Es lo que me comentaba Alma sí, sí. En la mañana. Y pues sí, pues ahorita hay mucho movimiento, muchísimo movimiento. Sí, pero sí. Bueno, doctora, hoy nos visita porque nos va a leer, nos va a susurrar. ¿Qué nos va a decir? A ver. Les voy a narrar un cuento. Hoy es cumpleaños. ¡Felicidades! Y me la fui a raptar. Hoy es su cumpleaños. Sí. Pues muchas felicidades, un apapacho por parte de la nave de Tic Tac. Y pues bueno, no lo sabía, la verdad, no lo sabía, pero ¿qué le parece si para que tenga energía todo el santo día viene su chocopongo para usted, claro, doctora? Claro que sí. Muchas felicidades. Muchas que gracias. Se la pase muy apapachada el día de hoy. Gracias. Y aquí la vamos a apapachar, ¿qué le parece? Claro. ¿Sí? Entonces, hoy nos va a narrar. Sí. Hoy nos va a narrar. Pero, ¿qué les parece si para todos nuestros tripucuates que nos están escribiendo ahorita, justo en este momento, quiero invitarlos para que no se pierdan la participación de la doctora Betty, que las vamos a tener aquí en la nave de Tic Tac, pero que me acompañen rápidamente a nuestra primera pausa y enseguida venimos con este plato fuerte, el cumpleaños de la doctora aquí en la nave de Tic Tac, y viene todavía a contarnos más de lo que ella sabe hacer. Vámonos a una pausa, enseguida volvemos.